Muy buenas a todos y bienvenidos a otro capítulo más de la campaña con Francia. Este prometo que será un poquitín más largo que el anterior, ya que el anterior quería centrarme en lo que era la guerra con Bretaña. Pues nada, chavales, ya hemos subyugado Bretaña y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es mejorar. Vamos a anexionarnos a Alençon y vamos a mejorar relaciones con los bretones, ¿de acuerdo? Tienen 53, están bastante bajos en el tema de ese. Y vamos a posicionarnos cerca de Borgoña, ¿de acuerdo? Para prepararnos para la guerra contra ellos. Tres barcos aquí, esto es para acá, para la futura exploración. Borgoña, Bretaña. Vale. Y tengo que sacarme escuadra del Atlántico, el Mediterráneo. Este va a proteger el canal de la Mancha. Son 14, necesitaría sacarme 6 barcos. Ahí está. Vale. Siena nada, H nada, fuera. Vale, Bretaña ya son leales. Sí, yo no quiero el Rosellón, que si no se puede formar España. Una cosa, si cuando juguéis fuera de España queréis joder a España, que no se pueda formar España, conquistar el Rosselló, ¿de acuerdo? Jugando con Francia, quiero decir. Si tenéis como enemigo a España, conquistar el Rosselló y de esta manera no se puede formar, por lo menos diplomáticamente, el país de España, ¿de acuerdo? Tienen que anexionárselo. Y eso, bueno, pues lleva bastante más tiempo que hacer un tic. 7-9, 9-7-9. Bueno. Vale, esto ya está. Gran Bretaña está fuera del continente, así que caen. Voy a quitarles esto, ¿de acuerdo? Alto Poitou, voy a quitarles esto. Y voy a centrarme en crear las defensas de lo que es el. Aquí en el Sacro Imperio. ¿De acuerdo? Jolín con los. Bueno, yo también quiero ser popular. Vale. Por cierto, esta gente, ¿cómo va? Nada. Bueno, voy a esperar a que baje un poco la 63. 53. Jolín, me ha subido bastante la subyugación de esta gente, así que nada, vamos a esperar un poco. Provenza. Sí, venga, vamos a darles acceso militar, que así mejoramos relaciones con ellos. Como veis, vale, matrimonio real. Tenemos más prestigio que ellos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. No, no vamos a mejorar más relaciones con ellos. Quitamos esto de Castilla, de acuerdo, y vamos a mejorar relaciones con países con los que tengamos bastante expansión. Lieja, Holanda nada. Holanda, ¿por qué no? Holanda no tengo expansión agresiva con ellos. Ah, vale, sí, vale. Vale, vamos a mejorar relaciones con estos, que son los más cercanos. Con Austria también incluso habría que intentar mejorar relaciones. ¿Cómo vamos? Menos 60. Vale, bueno. ¿Cómo va Vizcaya? Vale, ya tiene colonialismo, así que en Labur está subiendo. Vale. Y solo Labur, ¿no? Ah, coño, Burdeos se tiene. Mano de obra. ¿Dónde tengo ya colonialismo presente? En Burdeos. Bueno, en el resto ya irá subiendo ahora. Poquito a poco. Nos reparamos en gastos. ¿Cómo va el tema Viking? Canal de la Mancha. Pues sigo el cuarto. Así puedo competir contra Holanda por lo menos. Para ello tengo que subir a Cotentin y a Calais. De hecho voy a poner aquí proteger comercio. Y ahora voy a cambiar este de nivel de desarrollo a proteger comercio. De acuerdo. Y a ver cuántos se ha subido al tercer puesto. No, pero estoy cerquita, estoy muy cerquita del tercer puesto. Ya con estos dos gigantes, Países Bajos y tal, pues ya va a ser más. Bastante más complicado. Voy a meter este señor aquí. Y voy a cambiar a este señor. Voy a meter. Necesito un tío que asedie. Este es bastante bueno. Este es mejor, de hecho. Voy a pillar uno más. Un último, venga. Nada, pues este señor. Y voy a quitarme este, este y este. Y este aquí que tengo. ¿Tengo pips? Sí, vale. Nada, pues fuera entonces. Venga. Vale, Bretaña ya está en positivo conmigo. De acuerdo. Suiza. Suiza, vamos a mejorar relaciones también. Ojo.
¿No puedo declarar la guerra a estos? ¿No tengo reclamaciones aquí? ¿Cómo que no tengo las reclamaciones en Borgoña? Ah, vale, es verdad que tengo que conquistar. Vale, para conquistar Borgoña lo que tengo que hacer es conquistar Provenza. Así que vamos a acercarnos aquí al sur para tenerlo preparado, ¿de acuerdo? Para cuando sea posible. 4.000 hombres me han dado. Vale, sí. Voy a quitar este jinete. Fuera. Esto es para aquí. Y un soldado más. Vale. Para en cuanto sea posible. Igual tenía que haber estado atento. Porque ya tiene un nuevo gobernante. Pero bueno. Hay que estar al loro, chavales. Vale. Pues nada, ahora simplemente es esperar. Joder, qué envidia de generales, colega. Ahora simplemente hay que esperar un poco, ¿de acuerdo? Para poder entrar en guerra con Provenza. A ver, otra solución fácil es poner yo reclamaciones sobre estos. Pero bueno, sí, voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque realmente. No, lo que voy a hacer es garantizar su independencia. O sea, garantizarlos, ¿de acuerdo? Porque no quiero que estos Provenza siga cogiendo territorio de Borgoña, que lo quiero yo para mí. Brescia, aquí nada. Estabilidad, por favor. Bueno, de paso vamos a aprovechar. Vamos a cambiar aquí porque quiero ponerme las ideas de exploración. Vale. No, vamos a esperar a tener el Reiter, ¿de acuerdo? ¿Cómo va el tema de Labor de enseguida? Ya tengo aquí en Bajo Poitiers, Labor. ¿En serio? O sea, se me acaba de morir un rey de 15 años, ¿en serio? Qué vergüenza, de verdad. Qué vergüenza. Y ahora que estos. Me he casado con Holanda. Ah, vale, sí. Jolín con los Países Bajos. Jolín con los Países Bajos. Ah, entró en Puerto Mundial, colega. Pues creo que voy a hacer una cosa. Que es subir Cotentin 29, pic 29,2. Voy a subir a Cotentin a Puerto Mundial gastando 1.000 pavazos. ¿De acuerdo? Pero me jode porque. Bueno, ya iré pillando dinero, no os preocupéis. ¡Pum! Cotentin en Puerto Mundial. Y esto debería subirme al tercer puesto, perfecto. Nada, sí, ya que te he casado contigo, pues venga, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, esto está, esto está, esto está, esto está. Más cositas. Ya se le podía morir a esta gente de ellos, ¿eh? Vale, Milán, vamos a mejorar relaciones con ellos. Suiza, nada. Saboya, Borgoña, Austria. Esto un poco con esto también. Palatinado, Alsacia también. Colonia y Münster. Colonia ya le he dado. Maguncia. Venga, Münster. ¿Nada? Vamos a seguir. En serio, esta partida, cada vez que subo a uno de estabilidad, me sale un evento que me la baja. Es que esto es terrible. De verdad que cansa, ¿eh? Vale, fuerza del misionero. Nada. Ya está. No me da igual, me da igual. Los nacionalistas aviñoneses. Lyonnais, Colinas. Vale. Como veis, estoy ganando bastante, bastante dinerillo. 13. Está genial. Porque además luego quiero poner también Calais como puerto mundial y poder seguir compitiendo como tercera fuerza. Que realmente, como veis, ya solo quedamos 5 países compitiendo por el control del Canal de la Mancha. Sí, esto sí, ¿vale? Porque lo que necesitas es nivel 9 y tercera idea de exploración, ¿de acuerdo? Eso es lo que necesitas para.
para tener la capacidad de colonizar Norteamérica. Estoy ganando 12. ¿Podría poner un tío de nivel 2? Sí, este. No, moral, moral de ejércitos. Perfecto. Bueno, ¿cómo vais, Provenza? ¿Se os muere el heredero? No, me cachis. Y tienen 42 de prestigio. Hombre, podía entrar en guerra con ellos. Por lo menos para conquistar Anjou. Porque otra cosa que podría hacer es conquistar Provenza. Porque son bastante grandes, no van a poder entrar en el imperio, lo cual, bueno, pues sí, voy a hacer eso. Voy a conquistar Anjou. De hecho, vamos a mandar estos tíos para aquí y estos para acá. Vale, esto fuera. Puestos nacionales. Milán y Siena. No se me une nadie. Pero tampoco es una guerra complicada, porque tengo un ejército muy gran, muy enorme. O sea, tengo casi tanto ejército desplegado como gente tienen ellos en reserva. Pero bueno. Vamos para allá. Ahí va. Que no me he fijado cuál es el objetivo. Tomar Anjou. Ah, vale. No me di cuenta de ese pequeño detalle. Esto es para aquí y esto es para Toulon. Sé que no tengo cañones aquí, pero bueno. Me da un poco igual. Vale, casarme con estos. Vamos a llamar a los bosnios, sí. Porque así, llamando a los bosnios, pueden venir aquí a atacar a Milán, que es lo que realmente necesito. Venga, los bohemios también, ya que os ofrecéis, pues venga. Todo para allá. Vale. Entonces, a Milán no puedo ir. Así que vamos a dejar eso, los bohemios y los bosnios, y vamos a ir aquí. Los de 18, aquí. Y este ejército. Aquí. Bueno, aquí a Verdún. Vale. Vale, siguen afuera. Castilla está en guerra con Portugal. Contra Portugal, porque está castellano de Oporto, ojo, que España y Portugal dándose de leches entre ellos. Bueno, vamos a ir aquí a pegarnos, que no quiero que reconquisten Tolón. Tolón, Tolón. Perdón, chavales. Nada, a ver si cae Milán. Ojo, Bohemia se ha rendido. ¿Les han conquistado Praga? Joder. De verdad que los bohemios, qué malos sois, por favor. Pues nada, seguir perdiendo estabilidad, ¿qué le vamos a hacer? Culebrina y Schwarzreiter. Vale. Me da Sanju, vale. Y si pillo todo esto, como veis, se forma una pedazo de coalición. No es que sea. Al no estar Austria. Ah, sí, está Austria. Pues esto vamos a dejarlo. Y. Coni a Saboya. Nada. Nada, realmente. Quiero Anjou nada más. Con eso. Y pasta, dame pasta. Vale. Anjou para mí. Y nada, vamos a seguir por aquí, estos para acá y estos aquí para Aviñón. Vale, vamos a seguir entrenando al ejército. ¿Cómo vamos? 5.000 hombres más, perfecto, y gano 6, vale, pues dos cañones aquí y
uno aquí y otro aquí. Vale. Vale. Para eso tengo aquí yo preparados estos dos barcos. Nacionalistas, ¿dónde? En Aviñón, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues vamos a darles un poco de autonomía, que nada apetece pegarme con ellos ahora. Y vamos a contratar a este señor y enviarlo a explorar. Vale. Con la que tienes una tregua. Vale, porque debo tener. Ah, vale. Porque estoy en tregua con. No, Milán, Provenza, Inglaterra, Tirconnel, Bretaña y Siena. Ah, Inglaterra, vale. No puedo ofrecer cuantos tiros porque estoy en tregua con Inglaterra. Me cachis la mar. Todo esto no me preocupa que conquisten esto porque ya os digo que en principio. ¡Ojo! ¿Cómo que no tenemos la misma dinastía, Gobert? Cago en la Virgen. El heredero. 8 años. 8 años sin que pueda. En fin, vamos a mejorar relaciones con ellos. Por lo menos para intentar casarnos. 50 años. Si muere, ¿qué pasa? A ver. Guerra de sucesión entre Francia y Países Bajos. Vale, Países Bajos. No tienen buenos aliados. ¡Ay! Joder, qué mala suerte. De verdad. Vale, ¿cómo va el colonialismo? 1300. Vale, perfecto. Se está expandiendo bien. Ahora se va a expandir más. Así que genial. ¿Dónde tengo yo cardenales? Vamos a ver, tengo cardenales en Burdeos, Calais, Lyonnais, Orleanais, Chartres, Anjou. En Anjou tengo, Anjou y Cambresis. Y Cambresis. Y aquí está subiendo el colonialismo. Ahora. Vale. Pues casi que voy a esperar a que lo tenga donde tengo lo. Que se me saque, que se me salgan aquí. ¿De acuerdo? Para no gastar un pastizal. Bueno, ¿qué más da? Total. ¿Para qué está el dinero? Ahora. El dinero está para eso, chavales. Está para gastarlo. Tener dinero y no gastarlo es de parguelas. Vale, esto también. Colono. Y como veis, aquí es lo que os decía, esta cuarta idea de Francia te reduce el levantamiento indígena, ¿de acuerdo? Que viene muy bien combinado con la segunda política nativa, que eso te mete un menos 100% de levantamiento nativo, con lo cual tenéis la capacidad de crear colonias sin enviar tropas a esas colonias, ¿de acuerdo? Y eso está genial, la verdad. Y ahora nada, es esperar un poco a que 8,77. Voy a ponerme un tío de nivel 2. ¿De acuerdo? Voy a subirle esto para ganar 11 de poder diplomático al mes. Y de esa manera. Jolín, cómo se ha expandido los sajones. Eso, poder expandirme de esa manera rápidamente lo que es la necesidad de exploración y. Y eso, vaya. Joder, este tío es cojonudo. Nada, voy a pillarme este. Para asedios. Aquí yo recomiendo entre estas tres. ¿De acuerdo? Esto es importante. Parlamentarismo. ¿Qué diferencia hay entre parlamentarismo y absolutismo? Si vais a jugar lo que se llama un tall game, es decir, un juego de no expandirse mucho, en plan, yo qué sé, Holanda, Brandenburgo, Prusia, pero sin expandiros, o sea, lo que es el famoso Reino de Prusia, ¿de acuerdo? España, solo España, Portugal, Florencia, ¿de acuerdo? Baviera, pero sin expandiros a lo loco, yo os recomiendo entonces el Parlamento. Si vas a jugar a conquistar, incluso Austria, aunque bueno, tiene Austria con Hungría, luego ya se convierte en un país grande. Si vais a jugar a conquistar con otomanos, Rusia, Prusia hacia Alemania, Francia, España con el sur de Italia o Italia,
Yo recomiendo entonces el Parlamento. ¿Por qué? Perdón, el Parlamento, el absolutismo. ¿Por qué? El absolutismo mejora la eficacia administrativa y eso significa que cuesta menos y tarda menos hacer núcleos y además mejora la capacidad de gobierno. ¿De acuerdo? Y luego, el rendimiento de la producción puede ser bueno tanto para Holanda, por el tema de que sus provincias tienen, como veis, tienen un montón de provincias muy buenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 provincias. 16 de las 19 provincias son muy buenas en producción, en el tema de los bienes, ¿de acuerdo? Entonces yo recomiendo estados generales y también para la monarquía británica, para lo mismo. O sea, yo recomiendo estados generales para estos dos países, o incluso para Baviera también. Baviera, bueno, tienes aquí papel, hierro, no está mal tampoco, ¿de acuerdo? Yo en este caso, absolutismo, con Francia, poder absoluto. Bueno, sigamos aquí, vamos a proteger nuestro comercio, vale. Y nada, a ver cómo va esto, a ver si tengo suerte. Y si tengo suerte, ¿cuánto tiempo me queda? Me quedan 4 años. Si tengo suerte, dentro de 4 años, ¿qué me ha tocado aquí? Ah, descubrir América. Vale. No lo voy a dar porque, claro, yo quiero esto para cuando empiece a colonizar, lógicamente. Por cierto, voy a aprovechar y voy a mejorar alguna provincia, como por ejemplo. A ver qué tenemos por ahí. Por ejemplo, Nemours, venga, vamos a mejorarla. Que esto no sé si lo sabéis. Si tenéis colonos sin utilizar, los podéis enviar para mejorar provincias clicando en este botón, ¿de acuerdo? Es aleatorio. Es decir, cada mes, como veis aquí, perdón, cada año, hay un 15% de mejorar uno el impuesto base soldadesca o producción. Como digo, es aleatorio. No tenéis el control sobre ello. Bosnia. Vale. Estabilidad, por favor. Y otro punto más de estabilidad, si me hacéis el favor. Muchas gracias. Vamos a mejorar relaciones con Bretaña para anexionarlos pronto. Troyes. Pues vamos a enviar un ejército a Troyes. Vale. Y seguimos entrenando. Ya se ha formado Gran Bretaña. Sí, ya se ha formado Gran Bretaña. Y Castilla no creo que tarde mucho tampoco. Enseguida también lo van a conseguir. Carracas y Carabelas. Voy a esperar, mejor voy a esperar a la tercera. Aquí la tengo. Vale. Ya tengo la tercera idea. Vamos a explorar entonces el Atlántico Sur. No sé si tengo visto ya el Caribe. Sí. Tengo acceso al Caribe. Podría intentar colonizar Aruba, que es importante porque tiene un puerto. Aquí no llego tampoco. Ah, sí, ya llego aquí. Vale, pues vamos a empezar a colonizar. Barbados, San Vicente. Voy a empezar a colonizar aquí. Un momento, voy a ver si tengo algún. No. Bueno. Vale, modificación de soldadesca nacional. 93, 103. Vamos a subir un tick. Y me moriría un general aquí, ¿vale? Nada, este tío. Está aquí fuera. Claro, es que no me di cuenta que tenía un montón de general y estaba perdiendo poder militar por eso. Vale, ahora quiero irme al Ártico Norte. Porque cuando pillas este territorio ya tengo el salto aquí a Canadá. ¿Y por qué Canadá? Porque, como veis, la ruta del Golfo de San Lorenzo, ¿de acuerdo? Desemboca directamente en el nodo de Burdeos, junto con el Mar Caribe. Yo os recomiendo que colonicéis el Mar Caribe, aunque rompáis el Tratado de Tordesillas, os vais a llevar mal con el Papa y con Portugal, pero al final te da igual. Que colonicéis un poco por aquí. A ver, no vais a poder colonizar todo, incluso podéis esperar a una guerra. Pero si es posible pillar, de hecho, un momento, a ver si llego sin necesidad de tener que colonizar. A ver, no. Vale.
Tengo que colonizar, tienes que colonizar una isla en el Caribe que está más cerca para luego ya darle salto a Norteamérica. ¿De acuerdo? Colonizar Canadá. Y también al nodo de Burdeos llega también directamente el nodo de Costa de Marfil. Ahora mismo está vacío, tenéis que intentar colonizarlo también. De hecho, un 4-2-3. ¿Y qué tengo yo? 2-4-2, 4-2-3. Por ahora prefiero el poder diplomático, la verdad. Así que esto y además reputación diplomática barata. Vale. No, voy a cambiarlo ya aquí a esto en cuanto pueda, 1534. Vale, creo que he sido un poco tonto porque si me hubiera puesto ese gobernante podría. Ay, ha salido un heredero. Qué mala suerte. Bueno, si no me da igual. Entro en guerra con esta gente y les voy conquistando un poco el territorio. Seguirán siendo. Mientras sigan teniendo más de 100, no van a poder entrar en el HRE. 20, 31, 46, 60, 72. Ah, es que Metz tiene 30 y pico. Eso me va. Me va a servir bien para poder conquistar este territorio y. Se ha muerto otro general. En serio. Que de esta manera no llego nunca. En fin. Vale. Yo creo que voy a volver a entrar en guerra con ellos. Nassau Milan Siena. Castilla quiere territorios de ellos. ¿Cuál? Entiendo. Pero va a ser que no. Vale, esta debe ser conquistar Provenza, que se unan Bosnia y Holanda. Y nada, vamos para allá. Este es asediante, sí. Vale, pues para aquí. Este señor para acá. Este señor no es asediante, pero para aquí a Verdún. Vale, aquí a Forcaquier. Vale. Aquí a Nice. Uy, encima me reduce. ¡Ay, qué buen gobernante! Que me reduce el impacto de expansión agresiva. Maravilloso. Vale, carracas y carabelas. Y lo que se va a hacer es mejorar con Portugal. Bueno, Portugal es que me da igual. Mejorar con Estados Pontificios, como veis, porque he roto el Tratado de Tordesillas, ¿de acuerdo? Y voy a mejorar las relaciones con ellas para no perder la alianza que siendo católico pues es importante mantenerla. Vale, esto por aquí. Esto es para acá. Génova es de Provenza, interesante. Se lo han comido a los bosnios, ¿eh? Madre mía. Vale, esto para allá. Industria textil, maravilloso. Fuera esto. Vale, abierto el camino. Vamos a por Chamberí. Esto para aquí. General de las estrellas 4. 4 yo también. Holanda también se rinde. De verdad, sois unos mierdas, ¿eh? Así os lo digo. Sois unos putos mierdas, Bosnia y Holanda. Vale, esto cae. De hecho, vamos a pegarnos con estos y con estos. Estupendo. Esto es para acá. Vale. A ver, ¿qué me dais? Me dais Provenza. Porque claro, si lo pillo todo, este territorio, se me forma una coalición bastante grande entre la que está Austria.
Nada, pues vamos a pillar Provenza y Garro y el que rompe la. Bueno, no, no vamos a. Sí, con. No, no vamos a romper alianzas porque luego si no se pueden aliar con otros tíos y no me interesa que puedan ser más peligrosos. 69 monedas, venga, vale. Vale, pues ya tengo Provenza para mí. Esto es para aquí, esto es para acá y esto es para Aviñón. ¿Cuántos ejércitos tengo? 5 más. Vale, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Y nada, chavales, vamos a dejar aquí este vídeo y continuamos en la siguiente, con el siguiente capítulo. A ver si consigo ya de una vez subyugar Provenza mediante la reclamación del trono. Hasta luego.